3, 4, 5. A ver, más preguntas. Hold on, a ver. Okay, this is not working for me. So, el profe Apolinar, la primera vez que lo veo, ¿cuántos regañados te ha dado? A ver. ¿Por qué no vas a...? Julio, nosotros basamos la operativa en acción de precio. Creo que estás un poquito equivocado. Algunas personas usan menos indicadores, otras personas usan más indicadores, pero creo que como no estás en la academia no conoces bien lo que nosotros hacemos, papá. All right. Uf, a lot of questions. A lot of questions. 500 people. Para cada, this is a good one. Okay. Para cada uno, 3 razones que toman en cuenta antes de operar. What are 3 things, Nikolai, that you take into consideration before you trade? Whether I understand what the market is doing. Si está, entiende lo que el mercado está haciendo. Whether I'll actually get a place to trade an idea where the risk versus reward is worth it. Si él tiene una oportunidad, o mejor, una idea para operar, si tiene suficiente riesgo a beneficio, beneficio a riesgo. And ultimately, how's my physical energy? I'm probably not even going to sit down to look at the market if I haven't slept enough, or if I have something else to do, or I'm going to be limited for time for the management. Y también su estado mental, si está cansado, cómo se siente, todo eso. Jim, 3 things that you keep in mind before trading. I look at the overnight price action on the ES. I also look at yesterday's close. That's the 4 p.m. close. Entonces él mira el cierre del 4 p.m. Mira, eso es muy interesante. Él es el que opera con más indicadores que todos y él todavía, una de las cosas que él mira es la acción del precio del día de ayer. ¿Ustedes escucharon? And I also look at the high and low price from the previous session, and I draw lines on my chart, and I expect them to be the first resistance level and support level for the current day. Y también busca el alto y el mínimo del día anterior, porque él sabe que eso va a ser los primeros soportes y resistencias que va a tener el mercado. Señor Clayton. I look for a stop, a target, and an entry. Jared busca un stop, target y entrada. Señores, principalmente lo que yo busco es el tipo de mercado. Apolinar primero busca, voy a repetirlo por si no te pueden escuchar, tipo de mercado. Segundo, mi estado de ánimo. Segundo, estado de ánimo. Y tercero, mis señales de entrada y punto. Y los señales de entrada. Señor Felipe. Lo mismo, saber si estoy en una tendencia, en un mercado lateral, eso es lo primero. Primero, el ambiente del mercado, básicamente, si el mercado está lateral y está moviendo bien. Luego, plantear hipótesis, o sea, si el mercado hace tal cosa, voy en largo, si hace tal cosa, voy en corto. Después, básicamente, la dirección, si va a ir en largo o corto. Y ya luego simplemente espero que se cumplan un par de razones que yo tengo para entrar, si en algún momento están, no espero. Y después, las entradas que él busca. Yo por acá. Pues yo creo que todos coincidimos en la mayoría de las cosas, y es buscar la estructura del mercado, el tipo de mercado en el que estoy y la acción del precio. Eso sería básicamente el análisis que hay que hacer antes de empezar a operar realmente. Mejor así. ¿Ustedes lo escucharon? I think this is better. Nikolai, ¿cuánto quebró? Ya vi tu pregunta, Osvaldo. What's the total amount of money that you lost? Oh, at the beginning of my career, quite a lot, more than 120,000. Nikolai perdió $120,000 al principio. Did you ever blew out any accounts, Jim? Yes, back in the 1980s, I lost in 1 year $35,000. Jim perdió $35,000 haciendo opciones en los 1980s, en un año. What's the question? How did you blow out any accounts? Yeah, I've blown a Forex account and a futures account. More than one futures, right? Sí. Entonces Jared quebró más de una cuenta de futuros y Forex más de una también. Yo quebré dos cuentas, pero nunca la vi como quebrada. Siempre pensé como que estaba guardando el dinero ahí, que en algún momento lo iba a retirar. Ok, Apolinar quebró dos. Más de 3.000 en criptos. Más de $3.000 en cripto. Yo te podría decir eso. Felipe perdió 3.000 en criptos y... Nunca he quebrado una cuenta, yo empecé con un plan muy conservador. Uy. Me tomé muy en serio la consistencia. Perdón. Y simplemente apliqué exactamente lo que hice en simulación en vivo, que tenía un buen resultado. Ok, how long do you normally leave positions open, Nikolai? Almost never more than 48 hours, but sometimes as quickly as 30-40 minutes. Nikolai, 30-40 minutos en una posición, puede ser a lo más largo de 48 minutos. Jim, what's your... 48 horas, perdón. How long is your positions normally? Well, the shortest position is usually, let's say, 20 seconds or so. The longest time I've left the trade in has been maybe an hour. Entonces, repeat me the fastest. 20 segundos. 20 segundos para Jim, lo más rápido, y lo más tiempo, an hour. Una hora para Jim. Jared. 30 minutes to 5 days. Jared es 30 minutos hasta 5 horas. 5 días. 5 días. 5 días. You gonna say something? Mi promedio de apertura, tiempo de la apertura es 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos para Apolinar. De 5 minutos a media hora. 5 minutos a media hora, Felipe. Yo he tomado entradas que se pueden salir en 10 segundos, pero lo más que he esperado por un trade que me dé target, unos... No, cuando tomas una posición, ¿cuánto tiempo toma una posición? No, de 5 minutos máximo, 5 máximo 10, 20. Pero promedio 5, si mucho 3 minutos. 3-5 minutos más o menos para Jiménez. What is your #1 rule, Nikolai, to get the consistency? Patience. I don't jump at stuff I don't like. Nikolai dice paciencia, que él no toma algo que a él no le gusta. What about you, Jim? Know where your target is and where your stop is going to be when you enter the trade. Jim dice, Zahir, que la cosa para la consistencia es asegurar dónde está tu target y la entrada. Clayton? You gotta have a daily process. Do you wanna expand on that idea? You gotta have a routine. Jared dice que tienes que tener una rutina, un proceso para el día. Siempre las reglas. Nunca entro en una posición que no sea mis reglas, nunca. Apolinar dice que no entra en una posición que no sean con las reglas. Felipe. Tener un plan de trading con una estrategia testeada. Hacer el backtesting y tener un plan de trading, dice Felipe. También plan de trading, backtesting, reglas claras y entender qué está haciendo el mercado. Ok. Déjame preguntarles a ustedes, because it's getting kind of long. Seguimos con unas preguntas o I think it's getting a little complicated now. Si quieren, yo creo que es suficiente por ahora. Estamos más o menos de 600 personas. Pero bueno, querían que ustedes hablaban con ellos un poquito para que los pudieran conocer y todo lo demás. Si quieren, ahorita en Facebook, yo acabo aquí el live en Facebook y vamos a seguir solo en Instagram, ¿listo? Eso yo sigo acá en Instagram si ustedes quieren. Tipo de trades, we'll do a few more. Todos ellos viven del trading. Ale 12. They're asking how much money you make a day. Mantil in Vienna, mando un correo soporte. Ah, this was a good one. Nikolai, how often, JV Villada, how often do you not do anything on a trading day? Oh, almost never. I follow way too many markets not to find. Nikolai dice que él siempre opera, entonces él nunca se queda tranquilo porque él sigue tantos mercados. Jim tampoco. Jim estaba operando casi todo el día. Yeah, at least 10 or 20 trades a day. I never have a day where I take less than 5 trades. Jim dice que él siempre opera mínimo 10, 12 trades al día, más o menos. I'd say days on, like once a week. Jared sí es muy perezoso, él sí toma días del libre. Yo simplemente, si las reglas no se presentan, no entro, y se han presentado días o semanas donde en 2 días consecutivos no se ha presentado las reglas y no entro. Tan sencillo como eso, no entro. Ok, Apolinar a veces no entra, ha tenido una situación donde no ha operado en dos semanas. Felipe. Todos los días. Felipe entra todos los días. Yo normalmente, como yo soy muy disciplinado con mis reglas, pueden haber 1 o 2 días en que no opere, pero ahorita estoy haciendo la transición a por lo menos todos los días tratar de ir por una entrada. Ok. Y... all my teachers, temporalidad. ¿Más preguntas? ¿En qué dirección está la academia? ¿La milla de oro? Están preguntando si utilizamos volumen en el acompañamiento del trading. No. Todos los traders de acá no usan volumen. Nikolai solo la acción de precio. Jim usa más o menos 5 o 6 indicadores. Básicamente solo el precio. ¿Tú usas volumen? No. Entonces ninguno de los de acá usan volumen, pero sí tenemos traders dentro de DTA que usan volumen. Y bueno, yo creo, I think we'll end it there. Thank you, sirs. Yo creo que lo podemos terminar ahí. Si quieren, yo me quedo aquí unos minutos más si tienen preguntas para mí. Sebastián está preguntando. Sebastián, algunos de ellos, vamos a decir, operan cuentas bastante grandes. Entonces, primero nos tienes que comprar un vinito antes de preguntar cuánto dinero hacemos al mes, ¿ok? También otra cosa, también, Sebastián, como algunos de ellos operan cuentas grandes, la meta de ellos no es hacer $1 millón diarios, es más tener un mejor resultado de los índices en el mercado de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Options, ellos dos... operaron opciones. Since you guys traded options, would you recommend options to anybody? I wouldn't. The only time I would recommend options is if somebody did not have a minimal amount to trade the futures. Ellos dos dicen que no recomendarían las opciones. Jim dice que si tienen poco capital, de pronto lo recomendaría. Que ellos dos sí han operado opciones. Ellos antes de empezar con futuros, empezaron con opciones. El SP500 para mí es el favorito para enseñar a AXL por el hecho de que no es tan volátil, entonces te forza de aprender la disciplina en operar en mercados malos, que es algo que tienes que aprender. ¿Cómo salir de una racha de pérdidas? How would you get over a string of bad trades? Is that for me? Yes, for you too. Yes. Go ahead. Go first, Jim. Yes, if I had a string of bad trades, I'd probably step away. I have a daily loss limit that I impose. If I lose more than 3.75 points, I step away and stop trading for the day. Jim tiene un límite diario, 3.75. Si él llega a eso, or 3 losses in a row? Or just 3.75? Yeah, 3 losses in a row would be 3.75. Si él pierde 3 trades seguidos, 3.75 en el mercado de futuros, él cierra el día. If you're not trading well, you got to walk away to stop losing money. It's a business. But then you have to analyze whether you're actually making mistakes. You just happen to hit a few trades that didn't work out. And depending on that, you should regroup and get back or just walk away and find a better situation on the market to trade. Nicolás dice dos cosas. Primero, tienes que identificar lo que está pasando. Si realmente tú no estás en una situación mental correcta, o si solo es unos trades buenos que tomaste que salieron en pérdidas. Dependiendo en eso, si tienes una racha perdedora, ahí puedes o regresar otra vez para seguir intentando o step away. Parar de operar por un tiempo y después regresar después antes que regresas a llegar a la consistencia otra vez, o la conciencia, mejor dicho. Señor Clayton. If you're having a bad losing streak, you need to figure out what you're doing wrong, or you maybe just need to keep going. Jared dice que tienes que averiguar qué exactamente está pasando. Tienes que seguir haciendo lo mismo o parar por un momento. La parte que él dice de seguir haciendo lo mismo es básicamente que si la racha negativa es porque es parte de las probabilidades, tus entradas han sido correctas, vas a ver que en algún momento va a tener una racha negativa, es simplemente parte de las probabilidades. Entender que la naturaleza de este negocio de probabilidades es sumamente importante. Ahora, si la racha negativa es porque estás rompiendo las reglas, bueno, debes parar un momento, definitivamente. ¿Hablar bonito español? En primer lugar, revisar cómo te sientes emocionalmente, si en ningún momento tienes alguna carga o presión emocional, si estás pensando en dinero. Y en segundo lugar, si tienes una estrategia que funciona, que te genera mayor rentabilidad que pérdidas. Decisión buena es prácticamente un trade en base a tu plan. Eso es una buena decisión, salga positivo o negativo. Pues digamos que lo que decimos es casi que lo mismo, es revisar si yo realmente estoy operando por fuera de las reglas que tengo establecidas, si estoy operando con mis reglas, continuar así. Pero entonces yo agregaría que primero entender si estamos siendo consistentes a nuestras reglas, si son de alta probabilidad, entender que el mercado es fundamentalmente impredecible. Y entendiendo eso, también hay que sumarle que hay una distribución aleatoria entre pérdidas y ganancias. Entonces no sabemos cuándo van a llegar las pérdidas y cuándo van a llegar los trades ganadores, y siempre que seamos consistentes, pues el resultado va a ser positivo en el largo plazo. Eso sería lo que habría que agregar. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí ya deberíamos terminar el live. Saludos a todos, gracias por venir. De pronto hacemos un MTU. Ustedes están pidiendo más, unos MTUs avanzados en otros lugares, entonces ahí vamos a mirar qué podemos hacer. Y cualquier cosa me avisan, los amo, chao.